voy a decir una cosa. Yo siempre he pescado con anzuelo. Nunca me han visto pescar con la red. Ni hablar de la bomba de cal. ¿Sabe? Dicen que el pescado que se saca así se pudre en la barriga de la gente. Yo le voy a decir una cosa. Muchos dicen que el pescado pica por la carne y se la pasa, que la lubrique, la cocina. Pero yo le digo una cosa. El pescado pica cuando tiene que picar. Pasa una ola y por la altura se da cuenta si es del agua o de un pescado grande. Depende. Para pescar, lo principal es saber encontrar el lugar justo, la profundidad justa, a la hora justa. Y depende. Puede ser cualquier lugar, pero sí, tiene que ser el suyo. Como la garza, usted va a ver que nunca se encuentra dos juntas pescando en el mismo lugar. La verdad es que acá el único que se lo puede considerar pescador es al chucero. El chucero. Dicen que fue la garza la que le enseñó. Eso es habilidad. La garza es la única capaz de calcular la desviación del agua. ¿Sabe? El agua engaña. Dicen que cada vez que la garza saca un pescado, levanta su pico al cielo, hace la B y entonces hay pesco. El venteveo, en cambio, el pobre venteveo no tiene más que cantarle a la victoria ajena. Y no contesta. Parece idiota, que se joda. Parece que estuviera sombrero. Ah, este debe ser hijo de doña Rosalí. Claro, si es mudo, el pobre. ¿Qué me va a contestar? Parece que quiere que lo busque. ¿Qué? Yo voy. La corriente viene medio fuerte. Y bueno, pero no lo voy a dejar solito al pobre. Pobre tipo, ¿qué le habrá pasado? Se me corre. ¡Vaya más abajo! ¡Mire que viene fuerte! ¡Venga, mira fogata, si lo ubico! ¡Ay,
Nunca se puede tener un pez. Cuando uno lo tiene, se muere. Yeah.